Las Condes se convirtió en la primera comuna de la región metropolitana en contar con un punto de regulación multiempresas del Transantiago. Esta iniciativa se concretó gracias a un acuerdo entre la Municipalidad de Las Condes, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las tres empresas operadoras que funcionan en este punto. Luego de un recorrido por el lugar, el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, concordaron en destacar la importancia de este punto de regulación que permitirá, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de conductores y conductoras del transporte público. El tener instalaciones adecuadas de descanso, con buenos servicios higiénicos, donde las personas que laboran arriba de un bus durante horas, obviamente necesitan estos puntos de relajo que les permiten hacer bien su trabajo. Estamos muy contentos con este trabajo entre los municipios, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con los operadores. Vamos construyendo la infraestructura que necesita el sistema para tener un sistema de transporte público de excelencia. Este punto de regulación, que funciona en Nueva Bilbao con Vital Apoquindo, tiene una capacidad cercana a los 150 buses y permitió terminar con los problemas que ocasionaban estas máquinas que se estacionaban en ese lugar.